Buenas tardes. Bueno, continuamos ahora con la segunda y última parte del primer día de este foro para presentar el caso de las ciudades oasis. Tengo el enorme gusto de presentar a la querida arquitecta Eliana Bórmida, ella es mendocina como yo, así que esta presentación es muy especial para mí. La arquitecta Eliana Bórmida va a presentar el caso de la ciudad de Mendoza. Ella es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza. Se ha dedicado a la actividad profesional, a la docencia y a la investigación. Es miembro de instituciones académicas, es titular del estudio Bórmida y Janzón y ha recibido el premio Konex en el año 2012. Es profesora emérita de la Universidad de Mendoza, ciudadana ilustre de la ciudad y miembro del Comité Científico Internacional ICOMOS en Paisajes Culturales. Bienvenida, Ileana. Muchas gracias, Silvana. Voy a presentar el caso de la ciudad de Mendoza y de su particular urbanismo de oasis, comenzando con una síntesis. Mendoza es una ciudad situada en el medio árido, con un promedio de lluvias de 250 milímetros anuales. Y con el recurso natural del agua de sus ríos, manejada como riego artificial, Mendoza ha creado un eficiente ecosistema agrícola y también un ecosistema urbano de alta calidad que la han transformado en modelo y cabeza de serie en el desarrollo de los asentamientos humanos de la región. Mendoza está situada en el centro oeste de la República Argentina, sobre el paralelo 32 sur, al pie de la cordillera de los Andes, donde hay montañas áridas y cumbres entre las más altas del mundo, con nieves y glaciares. El paisaje natural de la provincia se caracteriza por la planicie seca, arbustiva, xerófila, surcada por algunos ríos de régimen estival alimentados por el deshielo de las montañas. En las planicies, a diferentes alturas, estos ríos han permitido el desarrollo de paisajes culturales con oasis irrigados artificialmente, donde se practica la agricultura y se concentran los asentamientos humanos. Estos oasis tienen hoy un gran reconocimiento internacional por sus viñedos y por su vitivinicultura de alta calidad. Mendoza produce más del 78% del vino argentino, concentra la mayor cantidad de bodegas y es uno de los 11 miembros de la exclusiva red mundial de las grandes capitales del vino. Además, la provincia tiene una capital con gran dinamismo, que es una ciudad de frontera en el camino internacional a Chile y un enclave relevante en la principal ruta bioceánica de América del Sur, que conecta por tierra los océanos Atlántico y Pacífico. Además de los oasis agrícolas, Mendoza ha desarrollado una forma particular de habitar el territorio árido, creando oasis urbanos irrigados por una red de canales y acequias que corren paralelas a las calles, lo cual ha permitido alimentar una trama de arboledas públicas y formar un bosque urbano. Se ha desarrollado así un ecosistema artificial que es muy eficiente para el control de la temperatura y la humedad, y también muy placentero y estimulante para la vida de los habitantes y para todos los que visitan la ciudad. Esto ha cualificado el desarrollo del turismo que hoy está dando a Mendoza un reconocimiento internacional por su alta calidad de vida. Recorriendo el paisaje interior del oasis urbano, se encuentran algunos elementos característicos, como algunas acequias tradicionales de piedra bola, los canales de riego, el Parque General San Martín y el Parque Cívico, donde se reúnen las instituciones de gobierno. Ahora bien,
¿Cómo se explica el caso de Mendoza y su urbanismo de oasis? ¿Cuándo se originó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus características y beneficios medioambientales? Aquí se podría presentar datos técnicos y cuantitativos, mencionando resultados de investigaciones acreditadas, pero en este foro prefiero presentar el tema enfocando los valores de esta ciudad como un paisaje cultural creado por varias generaciones, y eso me lleva a apelar a la historia. Detengámonos un momento en los orígenes y en las transferencias culturales que hemos recibido aquí. El asentamiento poblacional de Mendoza hunde sus raíces en tiempos prehispánicos y se relaciona con las migraciones de grandes civilizaciones andinas del regadío, provenientes de Tiahuanaco y del Imperio Inca, que introdujeron en las poblaciones aborígenes la agricultura con acequias alimentadas con aguas de los ríos. Las comunidades locales, de entonces, lideradas por caciques, se asentaban junto a las acequias de tierra que consideraban propias, y actualmente algunas de ellas conservan todavía el nombre de aquellos ancestrales protagonistas. La conquista y colonización española iniciada en el siglo XVI alteró completamente el patrón de asentamiento aborigen, pero reafirmó la matriz de riego como estructura y la amplió, ya que esta fue la base para realizar el reparto de tierras, la encomienda de indios y la implantación de la ciudad fundada en 1561. Este plano, dibujado 200 años después de la fundación, nosotros le hemos hecho una intervención en colores, muestra la estructura del territorio donde se asienta Mendoza y las operaciones que en esa época se realizaron en él, es decir, que representa un paisaje natural que ya ha sido culturalizado. Vemos las cadenas de montañas de donde baja el río, voy a volver al anterior, con una toma que deriva el agua en un canal del cual se desprenden varias acequias, y en ellas se marcan las casas de los propietarios que introdujeron nuevos usos del suelo con plantas, animales, molinos hidráulicos y nuevas costumbres. A la derecha del plano, donde la matriz de riego se hace más densa, indicando mayor poblamiento y dinamismo, se ubica el característico damero urbano colonial que ha crecido con respecto al original y se lo ve atravesado por cursos de agua que regaban entonces los cultivos de las casas y los conventos. También se ha dibujado en este plano la gran amenaza que sufría y sufre aún el asentamiento por los destructivos aluviones que bajan de las montañas hacia el llano en las lluvias estivales, haciendo necesario emprender obras para encauzarlas. Es así como el riego y las obras hidráulicas se desarrollaron entonces como sistemas complementarios, adaptando conocimientos preexistentes de ambas culturas, la huarpe y la española, donde fue muy fuerte la presencia árabe. Así lo atestigua la etimología de palabras clave en este tema, como canal, acequia, alberca, alcantarilla, noria, rambla, entre otras. En esa época, la privatización de la tierra planteó desafíos legales con muchos pleitos por el uso del agua, que siempre ha sido aquí un recurso escaso y demandante en obras e inversiones. Por lo cual, pronto se desarrolló jurisprudencia al respecto, se crearon instituciones y comenzó a formarse una nueva tradición local, con la adaptación de estos distintos aportes y la experiencia propia en el medio. Este otro plano muestra con abundantes detalles el oasis agrícola circundante a la ciudad en 1802, que fue un registro de la producción con fines económicos y fiscales realizado en la época borbónica. Allí se ve claramente la matriz de riego y de drenajes, están teñidas en azul, que ha condicionado el trazado de los caminos y la propiedad de la tierra,
con sus parcelas y cultivos bien diferenciados, donde predominan las villas, los olivares y los potreros. En este plano, de mediados del siglo XIX, se muestra el crecimiento del damero urbano, que está confinado justamente por dos líneas de riego paralelas. A la derecha se ve el canal Sanjón, que es el brazo del río, que tenía vegetación salvaje, y a la izquierda el Tajamar, donde se creó entonces un paseo público con una ordenada alameda, donde se plantaron álamos de Lombardía introducidos a fines del siglo XVIII. Eso fue una exitosa innovación que denota la existencia entonces de una nueva sociabilidad abierta al disfrute recreativo del espacio urbano, diferente a lo que sucedía en las plazas Mayor y Nueva, que se mantenían como espacios tradicionales, sin sombra, rodeados por iglesias e instituciones. Esta litografía de 1858 muestra cómo era entonces ese centro institucional de la ciudad, 3 años antes de sufrir una destrucción total por un sismo, que en 1861 borró las preexistencias coloniales y obligó a recomenzar la vida como una nueva ciudad. En 1863 se proyectó la nueva ciudad, que se emplazó junto a la ciudad destruida. La amarilla es la nueva ciudad y la gris del dibujo es la destruida. La nueva ciudad fue definida con una visión moderna, eficiente e higiénica, de acuerdo a los postulados vanguardistas de la época. Se reiteró el uso del damero, pero ahora con nuevas dimensiones y con un orden geométrico extremo. Las calles se hicieron más anchas, las manzanas más regulares, de 1 hectárea, con parcelas más angostas. Y también se abrieron 5 plazas. La mayor novedad fue el sistema de riego, que se sistematizó a partir de los canales preexistentes, pero ahora las acequias regadoras, que antes corrían por el interior de las manzanas, pasaron al espacio público, situándose a ambos lados de las calles, y allí se plantaron arboledas, como también en las plazas. En cuanto a la edilicia, se generalizó una nueva tipología doméstica, con casas alineadas al frente y fachadas continuas, que completaron un paisaje urbano de gran regularidad. A principios del siglo XX, la nueva ciudad ya estaba totalmente constituida y expresaba un concepto innovador en urbanismo, el de una ciudad oasis que incorporaba el verde de manera radical, haciendo uso de su particular infraestructura de riego vinculada, como hemos visto antes, al sistema territorial de regadío del oasis agrícola. Este nuevo urbanismo planteado en Mendoza no fue la creación de un solo autor, sino que surgió de la convergencia de múltiples factores provenientes de la tradición y la innovación. Si analizamos la ciudad, se pueden desentrañar su constitución como sistema y expresarlo gráficamente. En el medio ambiente árido se toma agua del río que baja de la cordillera y se traza una red de canales y acequias regadoras que coinciden con el trazado vial de la ciudad. A partir de allí se configuran 3 tramas superpuestas: la de las calles, la de las acequias y la de las arboledas públicas regadas. Dentro de esta red se desarrolla la edilicia privada y pública, introduciendo también el verde en plazas, parques y en espacios privados. Las líneas de árboles plantados a distancias constantes y con las mismas especies en cada corredor vial conforman unidades espaciales y en su conjunto arman tramas eficientes. Su riego lineal por acequias optimiza el consumo de agua. Además, las acequias son drenajes pluviales dentro del sistema. La coordinación dimensional dentro de estas tramas es la relación de medidas
entre las líneas de árboles de cada calle, el ancho de las veredas y las distancias y alturas de las fachadas. Todo esto configura, finalmente, la trama. La trama, en síntesis, es el andamiaje físico del bosque urbano artificial y del estrato. Y esta debe ser homogénea y estar compuesta por el cruce de líneas a distancias regulares. En eso funcionó muy bien el trazado en Damero. La coordinación de las tramas crea un estrato ambientalmente acondicionado que beneficia la vida en su interior. Por efecto de los árboles, se aumentan las sombras, reduciendo el calentamiento urbano. Se moderan las temperaturas, se atenúa el brillo solar y se aumentan la humedad y la oxigenación del aire. En los canales viales circula la brisa y las manzanas son protegidas por un cinturón verde de sombra. Además de estos beneficios climáticos de confort, el estrato acondicionado por el verde y el agua crea un paisaje de gran belleza que permite el contacto con los ciclos diarios y estacionales de la naturaleza. La creación de este estrato ambiental ha incidido, sin duda, en la adopción de usos y costumbres sociales muy volcadas al disfrute del espacio exterior. Como sustento inmaterial de esta ciudad oasis, es necesario citar tres importantes factores que aparecieron en aquella época. La Ley de Aguas de la provincia, en 1864, que reglamentó el riego, el Departamento General de Irrigación, que hasta hoy coordina y controla el manejo del agua, y la construcción de un dique derivador del agua del río a los canales matrices que luego se ramifican en el territorio. En una mirada geográfica amplia, a fin de siglo se integró la Patagonia al territorio nacional y se anexó a Mendoza la mitad sur de su territorio provincial. Allí se creó entonces un nuevo oasis agrícola cuyas urbanizaciones siguieron el modelo de Mendoza, con canales, acequias y arboledas regadas. Al promediar el siglo XX hubo cambios importantes en la ciudad, que se extendió en su perímetro con nuevas urbanizaciones, donde se replicó en pequeña escala el modelo anterior. Dentro del espacio urbano apareció la propiedad horizontal, cuyas torres establecieron nuevas relaciones con la ciudad oasis, a veces conflictivas si no se atiende a su adecuada inserción. Como se puede ver en este mapa, elaborado por el Departamento General de Irrigación, los oasis productivos de la provincia son como tres islotes en medio del paisaje árido, y se han extendido en cada uno de ellos, formando una densa filigrana que incluyen áreas agrícolas y áreas urbanizadas. El sistema de riego con agua superficial forma redes muy importantes de infraestructura pública que está sostenida por grandes inversiones de distintos recursos. Para la agricultura también se usa el agua subterránea, pero este uso no está consignado en este plano. Quiero hacer notar que en este plano se ve a la izquierda la cordillera Nevada, que limita con Chile, y de allí bajan los cuatro grandes ríos que por pares han formado dos grandes áreas de oasis, la del norte y la del sur, complementadas por unas ramificaciones en la del norte hacia el este y hacia el suroeste, hacia el lado de la cordillera, por el reconocido Valle de Uco. Los problemas mayores que hoy enfrenta el urbanismo de oasis son tres: la retracción del agua de los embalses, el cambio climático referido a la merma del recurso hídrico, el retroceso de los glaciares, el crecimiento urbano sobre áreas agrícolas
que tienen una infraestructura programada para el riego, y la conservación del patrimonio forestal y el riego urbano. En este sentido, vale citar una importante acción que ha realizado la Secretaría de Ambiente y de Desarrollo Territorial, coordinado por el municipio de Mendoza, que es el Censo del Arbolado Público. Se trata de un gran relevamiento y registro patrimonial con alta tecnología por aire y por tierra, que permite reconocer la situación actual para identificar problemas y abordarlos. Como se ve en esta imagen, se ve graficado a la derecha los distritos que forman el municipio de Mendoza, que es como si fuera el área metropolitana, el Gran Mendoza, y clicando en este censo, que es de uso público, se puede acceder a cualquiera de estas partes y explorar la situación de la arboleda. Por ejemplo, ahí hemos clicado para ver qué cantidad de árboles hay en la vía pública en el área de la capital, nos dice los árboles, nos dice las especies, y podríamos así seguir avanzando mucho más. Hoy nos estamos enfrentando al desafío de reinterpretar de manera crítica las relaciones entre la ciudad, que se expande y se densifica, con el sistema de riego y la forestación urbana, que son las bases de nuestro urbanismo de oasis. Y para cerrar esta presentación, he buscado esta foto para introducirnos en una calle céntrica actual y decir que por todos los valores comentados, es importante proteger el urbanismo de oasis que tenemos, adaptándolo para que se pueda enfrentar la situación actual y las problemáticas que ya hemos dicho. En este sentido, es conveniente que le demos visibilidad, porque es un tipo muy poco frecuente de urbanismo que aún no tiene una teoría sistémica. Este foro me ha resultado una oportunidad muy interesante para difundirlo y para poder promover el intercambio de ideas y trabajar en nuevas conceptualizaciones de este urbanismo de oasis que permitan avanzar en la planificación, en el manejo y la gestión, porque es un tipo de urbanismo que está en riesgo. Bueno, les agradezco la invitación para participar en este foro y guardo muchas expectativas con respecto a lo que este encuentro pueda llegar a generar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, Eliana nos ha compartido un caso muy interesante de modelos de asentamiento, que es el asentamiento en un oasis irrigado. Un caso totalmente diferente a los que presentaron en la primera tarde, en la primera parte de la tarde, que fueron las ciudades costeras y fluviales donde el agua abunda y donde el asentamiento se configura en función de la presencia fuerte del río o del mar. En este caso, hemos visto cómo el territorio se ha configurado en función del acceso al agua, que ha sido esencial para poder lograr el desarrollo agrícola, el desarrollo urbano y la vida misma. Por eso es un caso que queríamos traer, porque como dice Eliana, son escasísimos los ejemplos que se pueden encontrar con esta categoría de ciudades, y es muy importante preservarlas. Espero yo también, sinceramente, que este encuentro sea el disparador de una serie de espacios de reflexión en conjunto para que podamos elaborar algunas estrategias, algunas puntas, algunas ideas principales, ideas generadoras para poder preservar esta riqueza
impresionante que tiene el continente panamericano en modalidades de asentamiento. Bueno, nosotros ahora vamos a cerrar nuestro foro por el día de hoy y los espero mañana, donde vamos a presentar las ciudades de la Amazonía y las ciudades patrimoniales. Un gusto que haber compartido esto con ustedes. Hasta mañana.